es un patín con un motor de 500 vatios que de hasta el 12%, que ha provisto de un motor de como digo, de 500 vatios en la rueda delantera y un bloque de dos baterías, que como veis son de quita y pon, para poder subirlo a casa y cargarlo, o, bueno, se puede cargar también estando aquí. El asiento se quita y podéis darle una versión más deportiva. Las ruedas las tenemos en versión sólida como esta, o bien con aire. Es un poco más confortable a la hora de tomar los baches, pero estas ruedas también están dando muy buen resultado. El patín se sirve en varios colores. Si veis el cuadro y la estructura del patín, es un patín de calidad para un uso profesional. Tenemos aquí las dos velocidades, el pito, la luz y la marcha adelante y la marcha atrás con tu llave para protegerlo. El asiento, a diferencia de otros patines, es bastante estable. Hemos visto muchas veces patines donde te sirve un asiento, pero como tomas una curva un poco rápido, puedes llegar a caerte o volcar con el patín. Este patín, veis que hay una cesta de bastante calidad para meter cosas. Aquí puedes meter, bueno, pues cualquier... aquí puedes guardar la típica botella de agua, y el asiento es bastante estable y seguro. Pero que ya digo, podéis quitar con bastante facilidad si queréis dar una versión más deportiva. Lleva aquí dos ruedas antivuelco que también le dan bastante seguridad. Y bueno, en definitiva, el Standard Ride, como digo, es, creo que es el primer proyecto serio de patín eléctrico profesional que creemos que va a cubrir ese hueco que existía ahora mismo en el mundo del desplazamiento corto, por los sitios peatonales o por los parkings o por, bueno, pues todos los sitios susceptibles donde no se puede utilizar un vehículo convencional a gasolina por los diferentes problemas que ello conlleva, ¿no? Bueno, os dejo con el Standard Ride.